Con un desfile motorizado que partió a las 18 horas del jueves 31 de octubre, quienes conforman la Estación de Bomberos Voluntarios de Girón conmemoraron su día clásico, el cual a nivel nacional se celebra el 10 de octubre. Sin embargo, en Girón, por esta ocasión se postergó para esta fecha. Tras el recorrido que duró unos 30 minutos, retornaban a la estación los bomberos e invitados para presenciar el desarrollo de la sesión solemne. Quiero darles la bienvenida a esta su casa, al Cuerpo de Bomberos de Girón, a todas las autoridades civiles, policiales, militares, eclesiásticas, a celebrar este día tan importante para los cuerpos de bomberos a nivel nacional. Si bien es cierto, según la Ley de Defensa contra Incendios, el 10 de octubre de cada año tenemos que celebrar el Día Clásico del Bombero Ecuatoriano, pero nosotros por diferentes situaciones los hemos dejado para este día. En el acto se entregó la presea Estrella de Octubre y Estrella de Oro al bombero Luis Guillermo Pasaca. Por su relevante participación y colaboración en las diferentes actividades inherentes a nuestra labor y reconocer su nombre como ejemplo de superación, trabajo y disciplina. La estrella de plata fue para Sebastián Vallejo. Por su relevante colaboración, disciplina y presencia en las emergencias. Bomberos voluntarios también recibieron reconocimientos. Daniel Quesada, Ofelia Vallejo, Patricio Fernández, Raquel Vallejo, Hermel Garzón, Jorge Riera, Luis Crespo, Esteban Cáceres. Por mantenerse como bomberos voluntarios activos de nuestra institución, prestando su contingente en guardias voluntarias y más actividades operativas inherente a estas funciones. Además, entregaron placas de reconocimiento a instituciones y ciudadanos que han apoyado permanentemente en los diferentes eventos en los que el Cuerpo de Bomberos de Girón ha requerido su participación. GAD Municipal de Girón, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, Gobierno Provincial de la Azuay, Cuerpo de Bomberos de Santa Isabel, a la Magíster Marta Cobos, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, Comité Achiras de Corazón, distinguidos ciudadanos, señor Freddy Loja, señor Aparicio Terán. Finalmente se hizo una mención especial a la tecnóloga paramédica Jennifer Paola Ortega Patiño por su apoyo constante a nuestra institución en las diferentes emergencias y actividades bomberiles de manera voluntaria. Nos hemos venido profesionalizando todo con el fin de brindar un buen servicio y de calidad y calidez a toda la ciudadanía gironense. Gracias al señor J1, quien nos ha brindado el apoyo, conjuntamente con el jefe de la tercera zona, quien nos ha estado brindando su apoyo también para capacitarnos a todos y cada uno de los aquí presentes compañeros.